El iguanado quiere quiere El iguanado quiere 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 nado a colorizar. El iguanado quiere quiere La religión yoruba es una filosofía proveniente de la tierra de Ife, en Nigeria, donde se cree en un dios, un creador de todas las cosas, en este caso Olodumare, ¿verdad? Y varios ángeles, en este caso Xangó, Elewa, Ouattara, varias deidades que tienen el compromiso de llevar nuestro destino aquí en la tierra, por orden de Dios. La filosofía basa su estrategia o su proceder en el sacrificio de animales para servirles a cada una de estas deidades y mantener un equilibrio en nuestras vidas, eliminar las cosas malas o los osobos, la negatividad, para que nuestro destino se cumpla dentro de la tierra, nuestro destino el que tenemos en la tierra. Cada santo tiene una comida específica, ¿verdad? Puede ser fruta, no solamente puede ser sangre, puede ser fruta, puede ser una comida típica de la región donde encarnó ese santo. Porque la filosofía yoruba cree en la reencarnación, donde alcanza la perfección del espíritu al noveno oro y alcanza el estatus de santo, ¿verdad? Y por cada región ellos tienen su fruta o su comida como tal. Por lo menos en el caso de Legua, él le gusta mucho las guayabas, ¿verdad? Los dulces, porque se representa como un niño. El caso de Ouattara, que es una deidad que se presenta con todo lo que tenga que ver con lo blanco, frutas blancas como la guanábana y otras. Los santos yoruba no tienen como tal una imagen, ¿verdad? Simplemente que muchas personas lo ven como una persona bastante de color, porque la religión viene de África, pero en sí nosotros tenemos una representación con sopera. Soperas, donde dentro de la sopera hay un secreto. Ese secreto nace de otro secreto. Son secretos porque eso los yorubas tuvieron que manejarlo de esa manera para ellos poder tener acceso a sus deidades, ¿verdad? Pero en sí, la representación de los santos yorubas es la naturaleza. Todo lo que tenga que ver con el fuego, lo que tenga que ver con el agua, con el aire, todas las representaciones de la naturaleza se representa en cada uno de los santos. De eso trata Ifá, el babalao, el santero, o toda persona religiosa, debe ser una persona humilde de corazón, una persona que profesa la paz, una persona que profesa el amor, una persona que profesa el amor al prójimo, no la discusión ni la desunión. Es crear puentes, no crear paredes, es la idea de esta religión como tal. Ifá llegó a mi vida como una verdad, y profeso una verdad. ¿Por qué una verdad? Porque simplemente en ella encontré lo que otras religiones no me lo ofrecieron, ¿verdad? Donde yo pude entender por cuál era mi destino en la tierra. El iguanado quiere quiere yo. El iguanado quiere quiere yo. Quiere quiere yo un nado a golo.